El otro día recibí un comentario que decía: Bobbycraft, ¿por qué no te pasas Minecraft pero con los 10 mandamientos? Y en caso de que no sepas qué son los 10 mandamientos, debes saber que son 10 principios éticos y morales que se encuentran en la Biblia. Y me pregunté, ¿acaso podremos pasarnos el juego de Minecraft sin romper estos 10 mandamientos sagrados del Antiguo Testamento? Creo que será un video extremadamente interesante y cultural para conocer estas normativas éticas de los católicos y también de los cristianos. Empezamos talando un poco de madera. Y el primer mandamiento que tenemos que conocer es el número 1. Amarás a Dios por encima de todas las cosas. Y un clarísimo ejemplo de cómo se rompería este mandamiento es adorar a algo material. Por ejemplo, en caso de meternos a una mina y nos encontramos con un mineral valioso como por ejemplo el hierro y lo idolatramos más que a nadie. ¡Oh, hierro mío! Yo te adoro, te amo, eres lo mejor del mundo. Entonces estaríamos rompiendo este primer mandamiento. ¡Oh, no! Dios, amarás a Dios por sobre todos los demás minerales. Está bien, no vamos a picar minerales. ¡Ah! No puedo recoger el mineral. Ok, amigos, en este Me Paso Minecraft seremos humildes. Ojo, en los 10 mandamientos no pasa nada si tenemos algo caro o valioso. El problema es cuando lo queremos más que a nadie. Y como yo le acabo de decir a Hierro que lo amaba, pues lo siento, amigos. Nos quedaremos con herramientas de madera y de piedra durante toda la partida. Así que nada, pues nos haremos cosas de piedra. Es lo único que tengo ahora mismo. ¡Oh! Parece que ahí tenemos una aldea. Y mientras llegamos a la aldea, veremos el segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Eso se refiere cuando mencionamos el nombre de Dios de manera inapropiada. Eso quiere decir que si hacemos un cartel y ponemos: Dios mío, este Me Paso Minecraft será muy molesto por no tener minerales, entonces romperemos el segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y no, me acaban de matar. Ok, que no se nos ocurra decir nada de Dios que no sea una reflexión espiritual. Oh, parece que tenemos que sentarnos a reflexionar. Ok, me acaba de aparecer una sillita, ¿vieron eso? El mandamiento número 3: santificarás las fiestas. Este mandamiento implica la importancia del descanso y la reflexión en días sagrados, como por ejemplo suele ser el sábado. Pues según la religión, este mandamiento sirve para poder estar mejor físicamente y mentalmente. Así que ahora que hemos descansado, creo que podemos seguir con aventura. Y ya que estamos en una aldea, creo que podemos conseguir un poco de pedernal, pues el pedernal me va a servir para poder hacer mesas de flechero y tradear todos los palitos necesarios. Así que venimos por la grava y empezamos a picarla. Ok, creo que ya tenemos todo el pedernal necesario. Y... ¿what? Espérate un momento, acaban de spawnear mi madre y mi padre. Ok, creo que esto se trata del cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Por ejemplo, el mandamiento dice que tenemos que respetar y obedecer a nuestros padres, tener gratitud con ellos, es decir, agradecerle todo lo que hacen por nosotros, pero también cuidarlos y tenerles atención. Es por eso que si durante toda la partida no voy con mis padres y les muestro alguna pequeña muestra de gratitud, el juego me matará. Así que vamos aquí a agarrar unas cuantas florecitas y se los vamos a dar a mi mamá. Ahí lo tenemos. Dice: gracias, hijo. Y a mi papá le damos otra florecita y nos dice: gracias, hijo. Perfecto, hemos honrado a nuestros padres y a nuestra madre. También vamos a protegerlos de cualquier enemigo, pues como dice el mandamiento, tenemos que cuidarlos. Listo, ya que están cuidados, podemos seguir. Ok, ahora sí, nos iremos aquí al bosquecito a talar toda la madera para los palitos. Bien, hemos terminado con todo este bosque. Hemos conseguido toda esta madera. Y por cierto, vamos a ir a la aldea porque ocupamos hierro. En solo un ratito más necesitaremos hacer una cubeta de agua y un mechero para así poder ir al Nether. Así que, señor golem de hierro, lamentamos informarle que será sacrificado. ¿Ah? ¿Cómo? ¿No robarás? ¿Cómo que no voy a robar? ¿Y lo acabo de matar? ¡Oh no! ¡Y me mataron! Ok, ok, ok. ¿Qué acaba de suceder? Veo que hemos roto dos mandamientos a la vez. El quinto mandamiento: no matarás. Y el séptimo mandamiento: no robarás. Y claro, hemos derrotado al golem de la aldea y además le hemos robado el hierro. No me lo puedo creer. Entonces, ¿me estás diciendo que ni siquiera puedo abrir un cofre de la aldea? Por ejemplo, vamos a buscar un cofre.
¿Qué pasa si nos llevamos aquí sus cosas? Uy, no robarás. Le acabamos de robar. ¡No! Ok, esto se está poniendo mucho más complicado. Recordemos, amigos, robar es malo. Pues no tengo idea de cómo lo voy a hacer en el Nether. Si no puedo matar a ningún mob, será súper difícil conseguir las varitas de Blaze. En fin, de momento ya no saquearemos ningún cofre de esta aldea. Al menos puedo llevarme su camita, ¿no lo crees? ¡No! Tampoco me puedo llevar sus cosas. ¡No! Me está detectando que estoy robando a los aldeanos. Lo siento, aldeanos, tengo que pasarme el juego. Lo siento, es por una buena causa. En fin, nos ha costado varios castigos, pero hemos conseguido 3 lingotes de hierro para la cubeta. Pero antes de irnos al Nether necesitamos las esmeraldas. Así que haremos nuestra zona de tradeo. Ponemos unos cuantos bloquecitos y ya están viniendo los aldeanitos a su nueva estación de trabajo. Vengan aquí, no tengan miedo. Estarán muy bien. Solo estarán secuestrados y les voy a sacar todas sus esmeraldas con los palitos que acabo de conseguir del bosque que tienen al lado de su aldea. Bienvenidos a su nueva zona de trabajo. Empezamos a craftear todos los palitos. Y que los den los esmeraldas. ¡Pum! Vale. ¿Cómo que no mentiras? ¿En qué mentiras? ¡No! ¡Me ha matado otra vez! A ver. ¿Cómo que no voy a mentir? ¿Qué hice mal? No estoy mintiendo, ¿no? Ok, parece que hemos roto el mandamiento número 8. Y hasta nos pide reflexionar en la silla. Ok, parece que el juego está detectando que estoy mintiendo a los aldeanos con palitos fáciles de conseguir al lado del bosque, ¿no? Y además los estoy como secuestrando. Ajá, ¿con qué eso es considerar mentir a los aldeanos? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si no podemos conseguir perlas de Ender gracias a los aldeanos y sus tradeos, entonces habrá que buscar otra manera, como tradear con piglins. En fin, hagamos una cubetita de agua y vámonos en búsqueda de un lago de lava. Y chéquense eso, aquí tenemos un lago de lava. Pues vamos a hacerlo con la cubetita. Portal construido. Y recordemos que no podemos conseguir minerales valiosos, así que tendremos que encender el portal de manera humilde. ¿Eh? ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? No, corre. No, me olvidé de mi papá y de mi mamá durante la partida. Tenemos que darle algo. No, me va a matar. Lo siento, mamá y papá, me olvidé de ellos. No voy a llegar otra vez. ¡No! Ok, vamos a romper la cama para volver a spawnear en el spawn que está más cerca. No, ok, ahora sí apareceremos en el spawn. Aquí estamos muchísimo más cerca. Ok, hemos aparecido en el spawn. Aquí estamos muchísimo más cerca. Agarramos florecitas y ahí están. Ok. Tomen florecitas, papás. Esta es mi muestra de gratitud. Vale, gracias, hijo. Perfecto. Ya hemos honrado a nuestros padres. No nos tenemos que olvidar de ellos. Ahora sí, podemos regresar por nuestras cosas. Y como decía hace un momento, tenemos que abrir el portal de la manera más humilde posible, mediante el fuego y la lava. Así que haremos que la lava se queme. El fuego va a encender el portal. ¡Ahí lo tenemos! Ok, hay que sentarnos a reflexionar. Ok, antes de ir al Nether. Y durante mi reflexión puedo contarles algo. Es un dato interesante. ¿Sabías que los judíos también comparten los 10 mandamientos? Sí, es un mito de que solo los cristianos y católicos tienen los 10 mandamientos. Pues no, también los judíos. Y también los musulmanes. Todo esto porque estas 3 religiones eran solo una en tiempos antiguos. Por eso el Islam, el judaísmo y el cristianismo se les conoce como religiones abrahámicas. Después, otros acontecimientos más adelante generaron que estas 3 mega religiones se separaran. Pero los 10 mandamientos es un punto en común entre estas religiones. Una vez dicho eso, ¡vámonos pa'l Nether! ¡Yepa, Lea! ¡Aquí tenemos una fortaleza! ¡Let's go! Así que llegó el momento de conseguir todas las varitas de Blaze. Aunque tengo un problema, no puedo picar bloques en la fortaleza porque se considera robar. Y lo peor es que no puedo golpear a los mobs. Esto quiere decir que matar a los blazes será una pesadilla. Cada vez que los golpee, ¡voy a morir! No sé cómo demonios vamos a hacer esto. La única manera que se me ocurre es ir, golpear y así constantemente, hasta morir, respawnear y volver. Madre del amor hermoso. Regresamos, les golpeamos. ¡Ay, Dios mío! Esto va a ser horrible. Venga.
venga. ¡Oh! ¡Oh! F. Venga, dame la siguiente. ¡Dos balitas! ¡Oh! Hemos regresado. Venga, tercera. ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Adiós, camarada! ¡Siete! Y creo que con esta, ¡ocho! Ya tenemos todas las varitas necesarias. Así que regresamos por todo y nos vamos al portal. ¡Regresamos! ¡Oh, no! ¡Tengo que honrar a mi padre y a mi madre! Estábamos tan enfocados en los blazes que tampoco hemos ido a darles agradecimiento. Ok, vamos a guardar todo esto por aquí, todo esto por aquí. Ok, corramos, corramos. No voy a llegar, otra vez no voy a llegar. Así que haremos la estrategia del spawn. Ahora sí que estamos en el spawn. Corremos a honrar a nuestros padres y a nuestra madre. Ahí está, listo. Perdón, papá, ya he llegado a cuidarlos. Muy bien. Muy bien, ya tenemos las varitas de blazes. Pero nos faltan las perlas de Ender. Para ello ocuparemos una bastión de piglins. Y dirás, ¿por qué, Bobbycraft? Bueno, porque en este me paso Minecraft podemos encontrar al Hoglin de oro. ¿Y quién es el Hoglin de oro? Pues déjame contarte quién es. Verás, la Biblia dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí, supuestamente se encontró con Dios y le dio los 10 mandamientos. Y mientras Moisés tenía su encuentro con Dios con los 10 mandamientos, el pueblo israelita empezó a crear una cabra de oro. Todo el pueblo empezó a amar y adorar a esa cabra de oro como si fuera un dios. Cuando Moisés se dio cuenta que todo el pueblo estaba adorando a un becerro de oro, se enojó muchísimo. Pues los mandamientos prohíbe adorar ídolos, así que tomó unas medidas drásticas para mediar con la situación, como por ejemplo destruir a la cabra de oro, y también mandó a matar a todos aquellos quien adoraron al becerro de oro y también a sus líderes. Así que en este me paso Minecraft tendremos que matar al Hoglin de oro que todos estos piglins adoran. Si somos capaces de matar al Hoglin, él nos dará muchísimos bloques de oro que podremos tradear más adelante. Así que, querido Hoglin, poco a poco, para que el mandamiento de no robar me mate. ¡Wow! ¡Nice! Y hemos conseguido muchísimo oro del Hoglin de oro. Así que ahora lo vamos a convertir en lingotes y a dárselo a estos piglincitos de por acá. Esperaremos hasta que me den perlas de Ender. Ok, lléguense eso. Ya tenemos ahí perlitas de Ender, así que vamos a pillarlas. Ok, ya tenemos 6. Por aquí tenemos 9. Aquí hay más, tenemos 12. Muy bien, vámonos de aquí. Ya podemos dirigirnos hacia la Stronghold. Mientras hacemos nuestra misión, pasará el tiempo y los padres me pedirá que los honre. Eso suele ocurrir cada 30 minutos aproximadamente, o cada 25 minutos. Hacer un pico de hierro con las pepitas de los piglins, hacer un sensor de luz solar, obtener redstone, craftear un dispensador, ponerlo al lado de los padres y hacer que cada vez que se haga de noche dispense diferentes regalitos para mis padres. Así les voy a mostrar gratitud aunque esté fuera. Ahora sí, vayamos hacia la Stronghold que nos lleva hacia allá. No te rompas. Muy bien. Pasé por biomas helados, también por planicies. Luego me encontré con una aldea de planicie. Me vino genial porque me estaba quedando sin comida. Y estos bloques de paja me van a ayudar, ¿eh? ¿No tolerarás pensamientos impuros? Cuidado con el nombre que estás pensando para esa bala de heno. Es verdad, dije paja. Lo siento, aldeanos, lo siento, de verdad. Parece que hemos incumplido otro mandamiento. Pues el mandamiento número 9 es: no tolerarás pensamientos o deseos impuros. Ok, dejaré de decirle al bloque de paja, paja. Tiempo después llegué a una jungla, el cual me empezó a regresar, así que estábamos muy cerca. Empecé a escarbar para abajo y finalmente encontré la Stronghold. Llegué a la zonita del portal, guardé todo por si acaso en un cofre y abrí el portal del End. Vamos para allá. Destruimos el primer cristal, el segundo, y podemos ver cómo en el chat dice gracias, hijo. Vale, parece que se hizo de noche y mis papis están recibiendo regalitos. ¡Pum! ¡Tim! ¡Pam! ¡Pum! ¡Chácala! ¡Abajo! Y en medio de la pelea me pidieron reflexionar. Ok, reflexionemos, pensemos en la paz. Y es un momento para que te suscribas a este canal y reflexiones junto a mí lo interesante que suelen ser estos videos. Y último, ahora le damos a la maldad pura al dragón. Le pegamos. Y mientras nos matamos al dragón, te voy a contar algo interesante de la Biblia. ¿Sabías que hay mucho debate acerca del mandamiento sobre adorarás solo a Dios? Verás, en el catolicismo adoran al Padre, Hijo y al Espíritu Santo, que son tres.
es un trío. Y eso a los testigos de Jehová no les agrada. Pues para los testigos de Jehová eso es un sacrilegio. Y ellos dicen que se debería adorar solo a Dios como uno. Y esa es una de las mayores diferencias entre los testigos de Jehová y el cristianismo o catolicismo. En fin, amigos, vamos a pasarnos ya al juego en 3, 2, 1 y nos hemos pasado al juego de Minecraft, pero con los 10 mandamientos, mientras exploramos un poco de la cultura de la religión. GG en el chat. Y antes de que te vayas, recuerda que si llegamos a los 6 millones de subs, mostraré mi nueva casita, que me ha tomado muchísimo esfuerzo. Y por cierto, si los haters tienen envidia de mi nueva casa, esta es para ustedes. Pues debes saber que en el 10º mandamiento no codiciarás los bienes ajenos. Es decir, que no puedes desear con envidia las cosas de los demás.